Beautiful. Okay. Bye, Stitch. Bye. Buenos días. Yo soy Jordi. Buenos días. Yo soy Adriana. Y yo, Elena. ¿Y esto es? Dormir, comer y viajar. Nuevo vlog, nuevo día. Empezamos el día. Bueno, ya lo hemos empezado hace un ratito con las horas extras. Hemos hecho foto con Stitch y nos hemos subido ya a la Big Thunder. Y ahora hay un desfile de carritos por aquí atrás. Bueno, ayer empezó la semana de las princesas, a ver qué princesas encontramos y fotos y magic shots y tal. Y las cartas. Solo dura una semana, la semana de princesas, sí. O sea, si ves el vídeo aquí tres meses, no estará. Una semana. Pero hay una pared nueva, bueno, hay una pared nueva con la carroza de Frozen 2, sí. Y un baile de Aurora. Intentaremos grabar, que son dos o tres minutos. Y también han sacado unas cartas que creo que no las vamos a ver. No. Ya os pondré fotos por aquí que han colgado en las redes. Porque no creo que la veamos. Y nada, también hay photoshots, algunos photoshots, algunos los tenemos, pero bueno, algunos de ellos, Magic Shot. Salimos con mascarilla el año pasado, o sea que sí, a ver si podemos repetir y vamos a ver a la aventura. Hoy estaremos todo el día en el parque, tenemos reserva en Plaza Garden, sí. Y bueno, supongo que también iremos a estudios, haremos un poquito de todo, lo que surja. Iremos viendo, sin programar, como siempre decimos, sí. Lo mejor es ir al aire libre, sí. Volar y disfrutar. Volar. ¿En Peter Pan vuelas? Sí, en Peter Pan ahí sí que vuelas. Pero ni programar nada, ni hoy, aquí, ahora a esta hora, no, correr, disfrutar. Disfrutar del parque y pasear. Lo único seguro que tenemos es que a las 2 menos cuarto tenemos el Plaza Garden. El Plaza Garden, que es nuestro restaurante preferido. Hay que programarse más o menos para estar ahí. Eso sí, pero ya está. En la Tower también vuelas y en los parachutes también. Y ahora vamos a dar una vueltecita y a ver qué hacemos. Y en el Racer también. También. En los rincones de Disney siempre puedes encontrar cosas como este barco navío que está encima, debajo de donde el puente, este que puede pasar. Como siempre decimos, podéis traer comida a Disneyland París. Tenemos que estar un bocadillo de lo suyo. ¿Está desayunando? Puedes traer comida y bebida sin problema, no te traigas el picnic entero. Bueno, cristal, en principio no se puede entrar cristal. ¿Está abierta, pirata? Pues vamos, Quinta. Pirata. Quinta. Bueno, no, pirata, siempre ya que estamos aquí, nos montamos. Nos hemos montado en el Casey Junior y hemos salido de Star Tours, y en Star Tours nos hemos encontrado el típico tonto de todas las atracciones. El cuñado. El que va a una familia y siempre hay un tonto, pues ese nos ha tocado. Que no se callaba ni en medio de la tradición. Igual es seguidor nuestro. Pues el seguidor nuestro es tonto. Ya está, ¿qué quería hacerle? ¿Qué? O sea, el típico cuñado que... Tiene que comentar todas las cosas. Es que era vamos, para decirle, ¿te quieres caer de una puñetera vez ya, macho? Hombre, hay una de detrás mío que ha hecho... ¡Shh! Le ha hecho así. O sea, pues eso, que también hay atracciones que... Y era la de España, ¿eh? No quiero decir claro, nada, yo pero... creo que piensa que es el único ahí español que está es tonto, casada. Es tonto y no hay más. Vamos a ver qué hacemos ahora por aquí. Bueno, después de aguantar al tonto en Star Tours, Adriana está haciendo las fotos otra vez con Benelope, a ver si está allí atrás. Allí atrás está. Joder, que no me da sol. A ver si dan otra cartita. Benelope, no sé si estará siempre, pero bueno, está detrás de Space Mountain, justo delante de Full of Magic. Bueno, pues ya tenemos dos. Sí, a Blancanieves y a la... ¿Cómo se llama la otra? La... Cenicienta, ¿no? Eso, sí, Cenicienta. La Cenicienta. Esta atracción de aquí, Orbitrón, fue la atracción que subimos... O sea, la primera atracción a la que subimos en nuestro primer viaje. Bueno, la primera atracción del mundo mundial que subimos fue a esta. City Hall también, cuando decimos que puedes coger la tarjeta Mastercard, las entradas para Rey León, la zona reservada con la Mastercard, tenéis que venir aquí a City Hall, no tiene pérdida. Entras y el City Hall está aquí, vamos, es imposible no verlo.
Y diréis, ¿qué hace este entrando solo en estudios? Pues os lo explico rápidamente. Me he dejado las baterías de la cámara en el apartamento. Soy así de listo. No solo hay tontos y hay cuñados en las atracciones de Disney, también hay en los que grabamos este bloque. No me di cuenta esta mañana y llevaba solo la batería de la cámara que, con la que grabamos. Y cuando se ha acabado, cuando me he dado cuenta que las otras me las he dejado en el apartamento. Así que las chicas han ido a Disney Studios y a la zona Marvel y yo me he ido a buscar al apartamento las baterías. Ha sido media horita, nada más, pero bueno, ya tengo las baterías, ya podemos seguir grabando. Vamos a Studios y a la zona Marvel. Bueno, ya estamos en el Avengers Campus después de una pequeña cola, he estado 5 minutos haciendo cola y vamos a ver si encuentro a mis dos princesas. Aquí está haciéndose fotos hoy, hoy no hay nadie, ya hay nadie, no, sí está Ant-Man. Ahora está Ant-Man y aquí tengo a esta señora. ¿Vamos a Mini Parisina? ¿O no? Vale, salimos. Pues nada, que no vamos a la Mini porque ya han cerrado. Así que salimos, que tenemos que dar unas cositas a unos amigos. ¿Qué tal veréis? Que si lo tienes, bueno, eso siempre pues va nada, a tener en casa. Siempre vale. Supongo que lo tiene. A ver, si mira. ¡Ay! Se murió de amor. ¡Ay, qué guay! ¡Ay, lo has hecho tú! ¡Ay, qué guay! ¡Qué bonito! ¡Qué guapo! Para llevarme la comida, claro, que ahora tengo que comer fuera de casa. Ya, estaba todo pensado. ¡Oh, muchas gracias! ¡Qué guapo! ¡Hala, hala! ¡Hala, que os paso mucho! ¡Hombre! ¡Cumpleaños es un cumpleaños! ¡Qué guay! ¿No las tenéis? ¿O sí? ¿Estas no? Creo que no. ¿No son las mismas que sacaron? Hostia, no, no, sé. No, no lo sé. No lo sé. Bueno, da igual, da igual. Son compras la, aquí, o sea, que da igual, da igual. Las sacamos y además les voy a poner junto al dibujito y allí con todos los recuerdos. Y de chapas, de pegatinas, todo. Venga, eso lo vamos a hacer ya, Story. Espera, que voy a buscar yo la chapita. Nos queda una de las especiales del parque y la guarda para vosotros. Ay, gracias. Espera, llame que si no. Mira, mira que aquí papelera. La mierda la tiramos. La mierda la tiramos. Ahora encontrarla en el muro. Sí, que no, a ver. ¿Con quién estamos, Elena? Con la loca Disney. Qué guay. Oh, muchas gracias. Ya, ya, ya. A ver, ¿qué? ¿Se contesta rápido? Sí, no sé. Mira, Stitch está ahí medio mareado todavía, ¿eh? Sí, sí, Stitch. No, vaya guerra. Lleva, vaya viaje que lleva Stitch. Esta es la especial que damos en los parques, ¿vale? Qué guay, me la pongo aquí en la mochila. La y la última, y toma, me la voy a poner. Soy de la de Halloween. El Guamochi. Mira qué chula la. Ala, una para cada uno. Ay, muchas gracias. Con la de la Phantom. Y otra para ahí, para que tengáis para ponerla. Dame, que la pongo aquí. Y así tenéis tres y ponéis una cada una donde queráis. Ahí la. Volvemos a estudios después de darle sus regalitos a los Happy Disney y a Jess, que es su cumpleaños mañana. No, el 25. Pero bueno, ya una cosa hecha. Nos iremos viendo por aquí, por el parque. Sí, esta habíamos cogido porque ellos tenían que renovarse el pase y ahora, como hay que pedir hora, hemos ido. Nosotros ya estábamos aquí y nos han dado un papelito, que aquí os pondremos la foto, que te dan hora y así pues han adelantado pues sí, un par de horas de espera, pues oye. Así pueden entrar antes al parque. Son súper majos. Os dejo aquí abajo su Instagram y sus redes. Y que seguramente ya lo seguiréis, pero por si acaso todavía no, venga. De nuevo en el Avengers Campus, después de estar con Jess y Eric, la loja Disney. 70 minutos de cola en la web. Y en Single Rider. ¿No sabes nada? ¿Tú querías saber qué bulla significaba? Eso es lo que significa web. Yo en inglés no pega. Hay cola, mucha cola, 70 minutos. Y en Single Rider. Lo que la Fly Force no te has puesto la cuba que la aplicación. Cuando entra. Si coño, cuando entra, y si no te quiero entrar. Si no la tiene la aplicación. Bueno, vamos a dar una vuelta por aquí. En 20 minutos tenemos encuentro con un personaje. Y ¿qué pasa algo? Y algo pasa. Vamos a ver quién sale. Y está hablando. Está hablando la. Ah, mira, en la aplicación. Iron Man. Hay que estar atento que siempre pasan cosas. Hola.
Happy Friday. Bonjour à tous et bienvenue au Avengers Campus. Si activáis las notificaciones de la app Disney, os avisan de que próximamente tienes el encuentro con personajes. ¿Ves? Dice, se acerca la hora, voy a hacer el Marvel Avengers Campus, porque, bueno, eso es que ya estamos aquí, pero es aquí el encuentro con los personajes, es en el Training Center. Y bueno, a ver qué personaje. El otro día sí que cogimos hora para Capitana Marvel, y hoy es sorpresa, o es Capitana Marvel, Spider-Man o Iron Man. Y ahora la Viuda Negra se va a tener que para adentro. Tin, 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 tin. No sabemos quién es. Personaje sorpresa. Se abrirá la puerta y saldrá Bertino Borne y Adriana cambiada vestida de Rafael. O de Lola Flores. ¿Cómo se llama el programa ese? Lluvia de estrellas. Cerca de ti hay una estrella. ¿No? Adriana, ¿quién será? Lo siento, no te he tomado por la voz. Nos volvemos, se han equivocado. Ah, por otra. Bueno, pues en esta debe estar. Estaba en una y ahora en otra. Ahora estamos en otra puerta, vamos a ver equivocado. Te va avisando, ya es casi la hora. Recluta, ha llegado la hora de que debes salir, poder llevar dentro. Es aquí no está Bertino Borne, aquí tenemos a. No sé, Arturo Valls en. ¿Qué? En Massinger este. Ahora sí, se abre la puerta. ¿Vas a pasar? ¿Tienes miedo o algo? No, no tengo miedo. Por aquí. Bueno, ¿has llegado? ¡Oh, es Iron Man! Hello. ¿Quién es? Español, Barcelona. Barcelona. ¿Puedo tomar fotos, por favor? Ah, sí. Thank you. Iron Man. Oh, yes. Okay. Perfect. Do you speak better English or French? English. English, no, English. Okay. Ah, te está bien, hola, te está bien que vayas. Ah, va a conocer a Tony. What are you waiting for? Oh, me probably, right? Oh. Join me, won't you? Pues sí que digo. Sí, sí que te estoy esperando. Hi, Iron Man. Forgot my new tag. Come on up. Come on. Way to root for the team, thanks! Yeah, yeah. Start a time. Let's show this campus how it's done. Yeah. It's done by standing still and smiling. Okay, suit up! Wait, am I the only one with a suit? Okay, this is it. Hola. Here, have some spotlight. Not that much. Hey, come on over! Smile like you just avenged the earth. Yeah. Okay. Sonrisa, yo que ando sonriendo. Vengas aquí. Una más. Muy bien. No se mueve. Vamos a hacer una experiencia con el ticket. Vale. Okay. Great. Okay. Hay que hacer una cosa. Ajá. Somebody loves the camera. Okay. Sin moverse. Sin moverse, okay. That's awesome! Muy bien, let's go. Thanks for coming today. Thank you. Thanks for coming. It was great to see you. Okay. ¿Quiere una foto? Sí, okay. Yes. ¿Te gusta? ¿Tú vas a ir una? No. Okay. Una caña. Es una caña de Iron Man, es una caña. Es una caña. A ver, vamos a ver. Y parla, ¿eh? No son frases sí. pregrabadas.
tengáis fotopass o no, podéis ver la foto. ¿Se escanea? Se escanea. Mira, ahí está con ahora. 22 fotos nos ha hecho. Ah, bueno, mira. Las del otro día también están. Se ha hecho una, dos, ah, tres, esta cuatro. Es el... Ah, mira cómo mola. Mola. Cómo mola el vídeo. Sí. Para que quizás para cada uno, que chulas, ¿eh? Ah, valgo la pena, ¿no? ¿Cómo mola? Es una pasada. Ah, conocido a Iron Man, Iron Man. El verdadero Tony Stark. Es una auténtica pasada, o sea. Genial. Y son frases, no es como Darth Vader, que sí cae. Sí, no son frases prefabricadas. Este, por ahí. Este, mira, está ahí el coche. El coche está capitán. Él, a ver si está. No, son frases que está hablando él, o sea, tú puedes interactuar con él en inglés o en francés. Es una auténtica pasada, la verdad. Ya vemos al Capitán América. Lo que decimos, que aprovechad cuando estáis aquí, porque van pasando cosas todo el rato. Habéis visto Capitán América, ha cogido a la niña y se ha hecho una foto delante del coche. Estamos aquí, vamos a comer en nuestro restaurante preferido, que es el Plaza Gardens. Elena, ¿qué vas a comer? Salmón y la tarta pecana, de nuez de pecana. Están abriendo colas sin reserva, porque acaba de entrar gente delante nuestro que no tenía reserva, así que están abriendo colas sin reserva. Probar, por si acaso, tenéis suerte y podéis comer. Se han ido a pedir la comida a Elena. Ya la iré yo y os pondré aquí rapidito el menú, pero bueno, ya sabéis que tenéis un vídeo que lo dejo aquí en el canal de Plaza Gardens entero de hace unos meses, pero bueno, lo subimos hace poco y lo tenéis en el canal. Hay una cosa que no tenemos en el buffet y es... Salmón ahumado, es un drama esto, porque nosotros veníamos soñando... No hay salmón. Salmón ahumado. No hay salmón. Oh. Pero bueno, tenemos gazpacho que me he tomado, tenemos salmón de este, pero ahumado, salada de pulpo... Macarrones veganos, el pancherotti este que relleno de queso y mozzarella, la carne japonesa está buena, más gazpacho. Y aquí seguimos comiendo. Una ensalada. Y la arena, una ensalada. ¿Todo esto te vas a comer? No, esto es para ella. Esto es un profiterol de mandarina, esto es de avellana y esto es un macarón de no sé qué. Pero es que no me gustan los macarons, pero quiero darle una oportunidad. Bueno, ya hemos acabado de comer en Plaza Gardens, que es nuestro favorito. Hoy, a ver, nosotros teníamos reserva, pero hoy entraba sin reserva, ¿eh? No hacía falta, no era imprescindible, vamos. Bueno, que el buffet vale los niños 22 y los adultos son 38. Pero nosotros con el descuento del pase nos han descontado el 15% y nos han costado los dos 83,30. Los tres. Los tres, he dicho los dos. Somos tres, ¿eh? Sí, entran, con cada menú entra una bebida. Bueno, ya habéis visto todo lo que hay. Hoy no había salmón ahumado. ¿Tenéis punto un, negativo? Tenéis un vídeo en el canal con todo el restaurante que lo podéis ver sin problema. Y nada, pues aquí comes lo que quieres, la verdad es que está todo muy bueno. Y nada, pues seguimos a ver dónde vamos ahora, con el estómago lleno, vamos a hacer la siesta. Si queréis podéis pedir un cono, un corneto, solo tenéis que pedir a los camareros que están en los postres, le pedís que queréis un Grace, ¿ves? Un corneto. Un corneto, sí, y le dan un corneto, y es grande, no es pequeño, sí, no, es un corneto de los grandes de Jordi... trigo.
Quería uno, pero está a tope, ya no se lo va a ver. No puedo más, voy a reventar. Está un poquito lleno esto, ¿eh? ¿Adal? ¿Adal o Abais? ¿Aquí? ¿Aquí? Pues aquí, tira. Nada. Aquí nos quedamos. Sí, es un tiro en rápido. Nos hemos venido a ver el Rey León, esta vez sin Mastercard ni nada, haciendo cola. Hemos entrado a la cola, hay 27. Sony 48 y ya estamos sentados. Hemos hecho 20 minutos apenas de cola y bueno, estamos en este sitio. O sea, así que lo vamos a ver bien en tercera fila. ¿Ha pasado bien? El Rey León empieza. Bueno, ya hemos visto el Rey León, ya sabéis que sí. Es súper recomendable. Hemos hecho 20 minutos de cola sin Mastercard ni nada esta vez. Sí. Y el sitio había visto cuál era. No era, bien. A ver, no era el mejor sitio, era el lateral, pero bueno, que se ve bien. Se ve bien. También creemos que había problemas de sonido porque los cantantes se escuchaban muy poco, sobre todo a los protagonistas. Ha habido un momento de ruido ahí raro. Sí. Pero bueno. Pero bueno, guay. Ahora dejamos este parque, vamos a ver si podemos ver Magic Mickey y el Mago. Sí. A ver si no, pues. En estudios y si no. Estaremos dando una vuelta paseando. Por ahí y grabaremos. Y ya está. Venga, vamos. ¡Tenemos entradas para el miércoles! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, que vamos a estar más bien con el Mickey y el Mago. ¡Magician! Porque sí, me sale conmigo. Nos vamos a ventilar los dos espectáculos más grandes. Es prácticamente haciendo cola, nada. El espectáculo es a las 5 y media. El de Mickey y Mario el último. Y ahora son las... 5 y cuarto. Y salir un cuarto de hora antes, eso no te garantizo que vayas a entrar. Lo digo el otro día, hoy sí, y al menos sí. Pero el otro día que hay gente que dice 50 minutos, una hora, no siempre hace falta hacer eso. Lo que pasa es que cuanto antes te pongas en la fila, mejor lo vas a ver. Nosotros igual lo vemos en el gallinero, pero bueno, como ya lo hemos visto, sí. Y así descansamos. Es un espectáculo, como siempre hemos dicho, siempre recomendables, sí, es espectacular. Los asientos son acolchaditos. Sí. Te puedes pegar una siesta por media horita, o sea que también está bien. Si quieres, y si puedes, recuerda que también puedes entrar con la Mastercard. Puedes ir a pedir la Mastercard. Y para pedirlo, puedes pedir las entradas con la Mastercard a ciertos horarios y con el pelo. Y también puedes entrar en zona privilegio. Nosotros estamos hoy haciendo las pruebas sin Mastercard para ver cuánto tiempo se tarda y si hay que estar una hora antes en la cola. Y bueno, ya habéis visto que en el Rey León hemos hecho 20 minutos de cola y aquí vamos a hacer 15. Estamos en primera fila. Primera vez en la historia de este espectáculo. Estamos en primera fila. Ah, no, no empieza aún. No, ahora empieza. Tendrán el honor de tenernos en primera fila. Eso. Hemos entrado a la cola a las 5 y cuarto, el espectáculo es a las 5 y media y ya 25 estábamos sentados. Os dejamos con un trocito de espectáculo. Ya es 1:30, mira. ¡Mira el sapo! ¡Oh, Sotín! Bueno, acabamos de salir ya de Mickey y Mago. Es una primera fila. Sí. Hemos entrado al cuarto, ¿eh? A la sí, cola. Sí, nos hemos puesto a la cola y cuarto. Hemos tenido suerte porque la verdad es que normalmente hay que hacer un mogollón de cola. Pero hay cuarto todavía, empezaba y media y cuarto todavía dejaban pasar. Y no están, bueno, iban indicando y tal. Y he visto que las primeras filas estaban libres. Y le he preguntado a la chica si podía estar. Primeras filas lateral. Pero que lo hemos visto súper bueno. Bien. Bueno, hemos podido tocar hasta los animales que son el Rey León. Y bueno, lo que pasa es que los tienes tan cerca que no sabes dónde mirar. Porque está. Pero es una pasada. Pero es genial. Elena, ¿qué tal los animales? Molan. ¿De qué? Son de madera, son súper chulos, la verdad es que no, es un espectáculo. Este no es puede, tanto del Rey León, hay pocos espectáculos, o sea que si podéis, este y el del Rey León os los podéis poner. Recordad que los dos los podéis hacer con la Mastercard, si no, pues habéis visto que... ¿Y el Mago? No sé si también no, se puede sí. Con la Mastercard. Ah, no, Mickey y Mago no, es Disney, no, no. Bueno, tienes razón, es Disney Dream Junior Factory sí, y... Sí.
y el de Rey León. El de Mickey y el Mago, a no ser que vayas pagando, que son 15 euros por cabeza, haces cola. Ratatouille 25 minutos. Ahora vamos a ver dónde vamos, estamos por aquí. Ojo, solo 60 minutos de la Crash, ¿eh? Solo, digo solo porque 90 y 90 para arriba. Y la 50 en la Single. La Single y 50. Ya veis cómo está el parque por aquí. Está. Aquí no hay cola, boludo. Sí. Aquí mientras desataba la babuela. Es que esta atracción de Cars. Para la feria de hospitales, vale, pero para aquí. Es como las tazas, pero de. Lo peor. Coches. Porque las tazas no te las encuentras en un pueblo, no. Es una atracción de feria, siempre lo digo. Es una atracción que hace 20 años, vale, pero ahora...